Hello. Hi. 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 How are you? So bad. Excellent. Very good. So one more this class and we're finished the second week and tomorrow is Black Friday. Good evening. Good evening. All right, let's see, Janita, welcome. I have Angel Rutilio, very good. Nice to see you guys. Blanca, Oscar, Katia, Noria, Josue, Betty, Carlos, Jonathan, Allison, very good. All right, very good. Ahora en el día, ¿todo bien? Yeah. Yeah? Yeah. Excellent, very good. All right, very nice. Okay. So, guys, we're going to talk about section three. So, we're going to begin section three now. Okay, just let's review. Repasemos las prepositions que vimos ayer. ¿Se acuerdan de? Yes. Tell me one, please. Excuse me? Behind, very good. Another one? Next to. Under. Next to, under, uh-huh. On, in. On, in. Between. Yeah, very good. A ver, Josué, ¿quién me está enseñando esa pantalla? Yo tuve problemas con esto nuevamente, no sé. Lo que pasa es que purse, en purse tiene mal escrita purse, con doble E no es, es con una. Es con una E. Con dos D. Ajá, y address book es con doble D, con una E, doble S y va unido. Ah, ok. Y televisión solo es TV. Ajá. All right, ok. All right, so yesterday we were talking about prepositions. Today we are beginning section three, okay? So we're going to talk about that. ¿Ya vieron en los temas de la sección tres? No. No? Oh my goodness, Angel, what happened? Okay, so today we're going to talk about negative statements and yes, no questions with be. Seguimos un poco con el verbo be y el por qué es porque necesitamos que usted lo tenga bien claro, ¿verdad? Acuérdese que el verbo be es como la base de todo. Entonces, si ese nos da problema, nos va a dar problema todo lo demás, ¿ok? Sure. ¿Yes? Yes. Nosotros sí nos dio problema con ese ejercicio y si lo escribimos bien. ¿Cuál? No sé cuál será, en qué consistirá el error, porque le escribí de otra manera y bueno, yo lo escribía como se escuchaba en el audio, pero no nos dejó. ¿Qué ejercicio, Josué? Dígame. ¿Qué ejercicio? 10. Sí, 2.10. El mismo de la compañera. Sí, el mismo de ella. Solo que la diferencia es que las que a nosotros no nos acepta es la respuesta número 1 y la número 6. ¿Y lo tiene ahí en la mano? Sí. Compártame su pantalla. Solo que lo tengo en el otro teléfono. No sé cómo hacer eso. Entonces, haga un favor, tómele foto. Bueno, cuando estemos en el grupo, lo voy a mandar a grupos. Lo voy a buscar a usted para que me lo enseñe, oye. Sí, si quiere, se lo mando al grupo y lo mira usted. Ok. All right, ok. So, let's continue, guys, here. Esto es lo que vamos a ver ahora. Porque de una otra forma ya se vio. A ver,
¿Se acuerdan cómo se hacen preguntas con el verbo be? Yes. Okay. A ver, cuando, ¿se acuerdan que cuando decimos, cuando hablamos de oraciones afirmativas, decimos I am, he, she, it is, we, you, they are? All right, eso es para formas afirmativas. When we make a question, tenemos que hacer el switch. Y le damos vuelta. All right, en lugar de decir he is my brother, digo is he my brother? My brother. Y pongo el verbo be al sujeto, okay? Le pregunto, are you Oscar? Y Oscar me dice, yes, I am. Le pregunto, are you angry? ¿Está molesto? Y usted me dice, no, I am not. ¿Ok? So, cuando nos queremos hacer preguntas, le damos, invertimos el con el subject. Do you understand that? Yes. Ok, very good. So, we have, y siempre con las respuestas cortas y respuestas largas, están abajo ahí, dice, am I sympathetic? Yes, yes you are. Yes, you are sympathetic. Sería la long answer. No, no he, I mean, is she coming? No, no she isn't. No, she isn't coming, okay? Cuando hablamos de oraciones negativas, solamente pongo el not, o le pongo, perdón, el not después del verbo be. She is not my sister. We are not happy. They are not my friends. I am not your mother. Okay, esas serían las formas negativas. Yes? Okay, and forma pregunta, we switch the positions. Okay? A ver, affirmative sentences, Noria. Regáleme la lectura, por favor, dice John and Peter. John and Peter are students. Uh-huh. Continue. Are John and Peter students? Uh-huh. Continue. And short hours. Yes, they are. No, they aren't. And the full sentence or the full sentence? Yes, they are students. No, they are not students. Very good. All right. Thank you. Then I have Rutilio. Can you read the second example? Mary? Mary is tall and thin. Mm-hmm. Is Mary tall and thin? Uh-huh. Yes, she is. No, she isn't. Yes, she is tall and thin. No, she is not tall and thin. All right, very good. No, she's not tall and thin, okay? Here we have, guys, las tres opciones, question. We have the question, the positive answer, and the negative answer, que es lo que está, de una otra forma se ha estado viendo también en esos días, ¿verdad? Am I? Yes, you are. No, you're not. Are you? Yes, I am. No, I'm not. Is he? Yes, he is. No, he is not. Is she? Yes, she is. No, she's not. Is it? Yes, it is. No, it's not. Are we? Yes, we are. No, we're not. Are you? Yes, you are. No, you're not. Y la última, are they? Yes, they are. Yes, no, they're not. They aren't. Okay. They're not. That's the way you have to answer. A ver. Okay, questions hasta ahí? Teacher. Uh-huh. Teacher, I have a question. Yes, ask me. Uh-huh. In the picture, say, am I? Uh-huh. Yes, the answer is yes, you are. It's not mm-hmm. yes, I am. Am I? The thing is, yes. Like, for example, I say, Carlos, am I your teacher? You say, yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Está claro que yo me autopregunte, ¿verdad? Okay. Yo le digo, Carlos, am I your sister? And then you say, yes, you are, or no, you are not.
Okay. Yeah. Excellent. Thank you for your question. Very good. All right. Thank you. Yeah. Because this is easy, guys, and we're pretty much reviewing. Lo que estamos haciendo es más repasar. Mami, aprendiendo algo nuevo aquí. Vamos a hacer como ejercicios ahorita. Okay, it's here. Can you see? ¿Pueden ver lo que tengo aquí? Yes. Yes. Okay, all right. So here we have B, affirmative, negative questions, and short answers. Todo de una vez. B, affirmative. I am, am, or I am, you, we, they, are, he, she, it, is, o decimos we're, they're, you're, or his, she's, it's. All right, cuando le ponemos apóstrofe. I'm Italian, she's 16 years old, okay? Then we have negative, I'm not, or I am not. You, we, they, aren't, or we, they are not. Acuérdese que lo puede contractar o no, y es igual. Ninguno es más que el otro, los dos pueden ser usados. He, she, it, isn't, he, she, it, is not. Cuando tenemos be questions, cuando te ponemos el verbo be, vemos sujeto. Am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it. Yo le pregunto, Ángel, are you sad? And Ángel says, yes, I am. O he says, no, I am not. Okay, yo le pregunto, are they your friends? That's a question. Las B short answers son las siguientes, ya lo hemos visto. Yes, I am. Yes, you, we, they are. Yes, he, she, it is. Ahí va a depender de quién está, usted hablando. No, I'm not. That would be negative. No, you aren't. No, we aren't. Or no, they aren't. And then we have no, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. ¿Ok? Esto es nada más como un recordatorio de las, cómo se pueden hacer. A ver, can you take a picture of this? Finished? Finished, guys? Yes. Okay. So, ahí están las indicaciones. De hecho, están en español. That's okay. All right. So, it says complete the questions. And then answer with the short answers with the verb be. Okay. Ahí va. Si tiene un chequecito, es affirmative. It's negative. Okay. En la número dos, hay errores en cada oración o cada pregunta. Corríjala. All right, so make the changes. Ese es el primer ejercicio. Vamos a hacerlo esto ahorita. Luego regresamos, revisamos y vamos a otro, ¿ok? ¿Todos lo copiaron? ¿Todos tienen la foto? Okay. Okay. Yes. Excellent. Okay, let's go to the groups right now. We're going to go to groups right now. Okay. There you go. Carlos, Enrique, Jonathan, hola, hola.
Hi, Rutilio. Ay, perdón, este, me había quedado sin internet. Ok, ahorita lo mando a un grupo, oye. Gracias. Ah, ahí va, Rutilio. Hi, Mari. Hi, Mari. Hi, good evening. Good evening. Le voy a mandar a un grupo a Mario, oye. Está bien, sí. Y disculpe por la hora, porque este día hasta tarde me desocupo. Okay. Acabo de llegar. Está sí. Bien, no, gracias por conectarse. Very good. Ahorita la mando a un grupo. Gracias, gracias. A ver, Mari, ¿le salió la invitación? Hola, Luis. Hi, Luis. ¿Tienes su micrófono apagado, Luis? Luis, ¿me escucha? Sí. Ah, ok. No había entrado, Luis. ¿Cómo dice? No había entrado antes. Permítame. No, a ver, ahorita lo mando, no se preocupe. Carlos, ¿está ahí? Solo se le agrega el is, ¿verdad? It is a pen. Uh-huh. En la traducción. Solo el is nada más. Is he también. Is he from France? Is he from France? France? Uh-huh. No, he is, he isn't. Ajá. Entonces, ahí ha puesto Tiene que ser he's. Ajá, he's 12 years old. 20 years old, cabrón. Number 2. Oscar is 22 years old. No, I am 19 years old. 19? Yes. Pues tengo mala retentiva. And you? 15. Yes. Yes. Oh. You don't believe me? I don't seem that. No parezco. More. Más o menos. Okay. Number 3. Are she? No, tiene que ser así. Is she your English teacher? English teacher. Doriana, are you finished? ¿Qué manda? Triste. ¿Are you finished? Triste. Triste esa. Ajá. Estás triste, entonces sería Are you sad? Ajá. Are you sad? ¿Estás triste? No.
No, we are entonces sería are que usada. Sí. No, we aren't. No, we are. Y dice, we, nosotros estamos felices. Ajá. We are. Okay. Aquí solo tengo una duda con la 3. Ah, con la 3. Ajá. Como cuando uno dice que es de un país, se dice from, ¿verdad? From, sí. Sí. Y cuando decimos él es de Francia, será he is from French. No, no, yo creo que no. He, no, solo el he. Como el be es ser o estar, entonces pensaría yo de que es he is French, él es francés. Él está, ok. Pensaría yo que así es. Bueno, tenemos aquí. Good. Pasamos a la parte 2. Yes, Noel. Ok, tenía una duda en la número 3, uh-huh. En la oración afirmativa donde decimos que él es francés, no, sí. He's French, ¿verdad? Right? So, is he from France? Dice, is he from France? Ajá, from France, ajá. No, no, he isn't. Yeah. He is French. He is not, porque tiene una X. He is not French, ¿verdad? Ajá. Esa es la respuesta larga, porque la de arriba dice no, he isn't. Ajá, y esa es la respuesta larga. La larga con la nacionalidad, ¿verdad? Que es francés. La otra dice, él es de Francia. No, y la otra sería, él no es, es francés. Ah, muy bien. Pues ahí creo que tenemos un pequeño... Que corregir, Ángel. En la 3 dice que él es, pregunta si él es de Francia. Y la respuesta negativa dice no. No, dice. Pero, Ángel, tenemos que ponerle respuesta negativa larga. Is not o isn't French. Respuesta negativa larga. Uh-huh. Entonces ahí sería en la 3. He's not French. French. Uh-huh. He's not French. Okay. Entonces, sí, estamos bien. Entonces, esa era la duda. Ajá, esa era la duda, ¿verdad? Okay. Y entonces, gracias, mi Ángel. Entonces, okay. Ángel, entonces en la número 4 tenemos que poner la respuesta corta de si tú estás enfermo, que pusimos triste. No, we aren't. Perdón, triste, perdón. Ajá. No, we aren't. Y la respuesta larga negativa sería we aren't happy. We are happy. Es que como las que tienen, Noria, es que como las que tienen la crucita, son las que van a llevar respuesta negativa larga. Y en la 4, donde dice, tú estás triste, are you sad? No, we are not. Luego dice,
Entonces, yo la que no he entendido. We are happy. Ajá. Con teacher, no estoy triste, no que estoy feliz. Estamos felices. Ajá, estamos felices, correcto. Ajá. Es una respuesta como... Ajá. Entendí. Va. Hoy sí. Ahora vamos a la parte 2. Bueno. Teacher, ¿estamos bien así? Hola. Hola, Miss Jessica. Bueno. Hola, hola, sorry. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué? Tenía otro alumno en línea que me estaba haciendo una pregunta en examen, ajá. Teacher, vaya, en la 3, seguimos en lo mismo. La 3 sí. dice que si él es de Francia, ¿verdad? Is he from France? Dijimos ajá. No, he is not. Ajá. Luego tenemos la respuesta negativa larga que decimos he is not French. He is not French, ajá. He is not French. En la 4 dice, está triste. Ajá. Are you sad? ¿Estás triste? Luego decimos, no, we are, no, nosotros no estamos tristes. Ajá. Nosotros estamos felices. Ajá, exacto. Porque la que tiene inclusivas son las que llevan respuesta negativa larga. That's right, sí. Así okay. Es, correcto. Very good, Angie. Bien. Vaya, ahora. Yo me había confundido. Ahora veamos la parte 2. El 2. Ajá. Dice. Indica el error en cada frase. Ajá. Luego escribe las frases correctas. Escribe el error en cada frase. Okay. Luego. Vaya. Lisette and Giovanni, finish? Finish. Ok. Es que estaba con un grupo que estaba con una dificultad ahí, pero ya estuvo. All right, so we're going to go right now. Creo que todos han de haber terminado ya. Vamos a regresar, ¿ok? Ok. All right, guys, let's check it together. Veamos cómo nos quedó. Y si no lo lograron terminar ahorita, háganlo, no se preocupe. Number one, ya se ha hecho por nosotros. Bueno, no, ese era el ejemplo. What about number one? Rutilio, can you do number one, please? Are you 14 years old? Uh-huh. No, I don't. No. No, are you 14 years old? I am not. Excellent. Are you 14 years old? No, I am not. Uh-huh. I am 42 years old. Okay. Oh, ahí en el ejemplo decía, I am 15 years old. Very good. Excellent. Very nice. Okay. Hay que ser sincero. All right. Very nice. Lisette, can you do number two? Lisette tiene apagado su microphone. Okay. It is a pen? En pregunta. Sí. Is it a pen? Ah, perdón. Is it, perdón, sí. Ajá, sí, ajá. Okay. A pen. Is it a pen? Ajá. Is a pen. Yes, it is. Sería la corta. Yes, it is. ¿Y la otra? It a pen. Excellent. Very good. Nice. All right. Very good. A ver, Giovanni, what about number three? Is he from France? Excellent, uh-huh. No, he is not. Uh-huh. He is French. That's right, he is French, very good. No, he isn't. Uh-huh. No, he isn't. He is not French. No, he isn't. He is not. Porque tiene una X, ¿verdad? Si tiene una X, es negative. ¿Y cómo es la pregunta?
Okay. A ver, Oscar Hernandez, number four. Are you sad? No, we are you sad? Okay. No. We are happy. Excellent. Very good. Okay. Number one, Katia, from the second exercise. He's 20 years old. Yeah, he's 20 years old. Oh, yes. Yeah, that's right, Katia. Okay. He's 20 years old. No podemos conjugar el he con el are, ¿verdad? Here. Yeah, Dios mío, me va a dar algo. He's 20 years old. Okay, what about number two? Indíquenlo, Robert. Carlos, can you do number two? Here. New York. Are you your English teacher? Aquí vamos. Seguro. Are she? No, no, no she. Are they? No. Porque no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de she. De pero... ella, de she. De una persona. Sí. Ajá. Yeah, is she your English teacher? Is she? Es que solo es la respuesta. La pregunta, pero, is she your English teacher? Uh-huh. Yes, she. Okay, number three, yes? Yes, she is. Yes, she is. No decimos yes, she's, ¿verdad? Eso no. She is. Yes, she is. Ajá, cuando es una respuesta afirmativa, esa contracción no existe. Okay. Yes, she is, nada más. Very good. All right. Janita, all right. Number four. Janita. We are. In negative, Janita? No, we aren't. We are not. Yeah. We are not at school. Yeah, we podemos decir we aren't at school or we are not at school. We are not at school. Okay, number five. You are at home. You are at home. Very good. No decimos you are at home, ¿verdad? You are at home. You are at home. And the last one, Rutilio. Am I your friend? Am I your friend? Very good. Okay. Nice. Okay, seguimos con el ejercicio. Sorry. Hola. A ver. El ejercicio 3, tómeme la foto, porfa. Yes. Y el ejercicio 4 que va ahorita, o ejercicio 4, 1, 2, 3, tómele ese. Y luego está 4, 5, 6 que está aquí arriba. ¿Ya? Ya. Yeah. Yeah. Ok. ¿Quiero ver? A ver, trabajemos con ese. A ver si logramos terminar ahí, ¿ok? Lo mismo, ¿verdad? Lea la instrucción y tiene que hacer si es una X, es negativo. Si es un question mark, es a question. X is affirmative. Luego en la otra solo le dan la información y usted tiene que hacer la oración completa. Si es negative, le pone no. Si no es, no lleva el no, es porque es afirmativa. Y si es un question mark, tiene que hacer la question, ¿ok? Uh-huh. Bien. Ok.
Okay, vamos, voy a abrir los grupos ahorita. There you go, guys. All right. Hi. Ay, qué cuesta ir con ustedes. Italian. Italian. Las cinco tienen que ser preguntas. Afirmativa. No, tienen que ser preguntas. La cinco es interrogativa. Sería, you're my best friend. Sería, are you? My best friend. Ajá, correct. Y la sexta tiene que ser negativa. Entonces quedaría he's not my French teacher. La seis es negativa, sería he is my not. He isn't
My French teacher. My French teacher, correct. A little more than I can do. Vaya, y ahí ya pongo la otra, permítanme. My friend. It's not my friends. Vaya, la otra sería, la dos. They are, ¿verdad? They are, sí, exacto. They are okay. Italian. Italian. Vaya, ahora vamos a la otra. It is my pens, sería. Espérenme, que esta cosa no me, no me agarra. Pero la 3 no la tengo yo, espérenme, que quizás no me agarra. Aparece it, my pen. Es como una... Ah, es que esa no me la, no, no, no me salió a mí. Es... Teacher. Hi. What is annoying? Desesperante. Oh. ¿Cómo? Como desesperante, alguien que cae mal. Ah, ya entendí. Oh. No, alguien le dice, you're annoying, es como era. I hope I will not annoying you. Yeah, I know. You won't, don't worry. I will not. I hope. Number 6 is fun. He is fun. El divertido, lo contrario. He is fun. Number 7, Kevin. Kevin is my dad. Yes. Kevin is my dad and Cheryl. He is my mom. Señor, teacher, yes. Excuse me. Es la costumbre. La costumbre. No, claro, yo sé, dígame. ¿Verdad que mom, así como se dice con la U, es como una forma coloquial de mom, verdad? Sí, es como mami. O sea, es un como diminutivo de mother. Uh-huh. Porque pero está para decir como, mommy también como. Es. Ajá. Ahí la palabra. M-O-M-M-I, ¿verdad? Sí, así parece. Ajá, que sí, sí, sí. O sea que hay dos. Sí, you can say mom, o you can say mommy or mother. Uh-huh. Es que yo me acuerdo de que había visto eso de mommy. Uh-huh. Y según la traducción, decía que era alguien cercano, pero es más la mamá. Sí. Uh-huh. No. Number 9, are they nice? Okay, I'm going to go to another group to check. Yes, they are. Él es, o sea, he is. Pero, y aquí, ¿qué dice? No lo tengo claro, se me salió borroso. ¿Qué dice? It. It. Ah, por eso sí es. Esto es. Este es. Entonces, sí. It is my, sí, my friend. Que le había entendido, my friend. Discúlpeme, en la 2 tengo una duda. Y ahí no sería they are from Italy. They are from Italy. Oh, porque quizás dice soy. Quizás ellos son italianos. Ajá, ellos son italianos. Uh-huh. Ellos son italianos. Ellos son italianos. Ajá. Sí. Okay. It is my pen. Sí, está bien así. Pero en la 3, sí. Creería yo que el is va primero. Ajá. Porque es pregunta. Is it, ajá. Es pregunta.
Is it my pen? Very good. Is it my pen? Sí. Ah, sí. Porque es pregunta. Y en la cuatro, I am en la cuatro sí. I am happy, sí. I am happy. La cinco. I am happy. Sí, I am happy. I am happy. La cinco. I am happy. We are. We are not at school. We are not at school. Yes. Las seis. They are talking. Es pregunta. Are they? Las seis. Sí, sí, sí. Are they sería. Sí, es pregunta. Are they talking? We are not. ¿Qué significa talking? Y... Talking, creo que son primos. Primo. Primo, sí. Ellos son primos. Primo. Cousin. Cousin. Ajá. Bueno, ahora vamos con la cinco. Hoy vamos con las. Con la cinco en la parte de abajo. Donde están una foto de unas personas. Está Kevin. Sí, sí, sí. Aquí dice: completar el texto usa la forma correcta. Afirmativo, negativo y pregunta. Ajá. Vamos a ver. Vamos a la uno. Who I am. Am I. Debbie, who am. ¿Quién soy? No, ¿quién soy? Ajá. ¿Quién soy? Soy, I am Debbie. Yo soy Debbie. Ajá. Okay. I am that. I am who? I am Debbie. ¿Cómo dice? No logro ver. Está borroso, pero dice who? Who am I? Am I? Who I am? Am I? Who I am? Uh-huh. I am Debbie. ¿Quién soy? Yo soy Debbie. Ajá. Uh-huh. I am. Esta sería pregunta, ¿verdad? La primera. La primera sí. Pregunta. Porque es who, quién, ajá. En la dos dice, sería I am. I am. I am. Sí. Sí. 17. 17 years old. No son 17. Estamos mal con los números. Como dice 17. 17. Ah, pues sí, también. No se preocupe, que el lunes nos toca ver números. Yo le puedo decir, I am 17 years old. Yes, I am. I am 17. 70. Okay. I am 17 years old. Muy bien. No, la I otra es Tom is my brother. Tom es mi hermano. Es una afirmativa. Es una afirmativa. Tom es mi hermano. He... Él tiene 13 años de edad. Tom is. He is. Yes. Ajá. Tom is not. Tom is. Annoying. ¿Qué es annoying? Desesperante. Desesperante. Ajá, alguien que le cae mal. Entonces, algo así como esa. La 5 es. Tom is not. Tom is not. Not. Y ahí podría ser él es como Tom is not annoying. Ajá. Tom is not annoying. He is fun. He is fun. Ajá. Fun. ¿Qué dijimos que era fun? Divertido. Divertido. Fun. Vamos a regresar ahorita al grupo, ¿ok? Ok. Está bien, sí. Okay, guys, we're almost finishing. Les voy a leer yo las oraciones y revise si la tienen bien, okay? Okay. Number one, decía we aren't from France. Tuvo que haberle quedado we are from France. Yes, two, correct. It isn't fun, it is fun. Yes, correct.
She's 13 years old. Is she 13 years old? Yes. I'm Italian. I'm she. Not Italian. You yes, are yes. My best friend. Are you my best friend? He is my French teacher. He's not yes. My French teacher. Okay. En la parte de abajo. He is not my friend. Le tuvo que haber quedado el número uno. Yes. Number two, they are Italian. Number yes, three, they are. Is it my pen? Yes. Número cuatro, que estaba yes. Correct. I am happy. I am happy. Very good. Number five, we happy. Are not at we school. In number six, are they cousins? Are they cousins? Are they cousins? Excellent. Si en caso lograron hacer el último ejercicio, tuvo que haberle quedado who am I? I am Daddy. I am Daddy. I am 17 I am years old. 17. Yeah. Tom old. Is my brother. He is Tom 13 is years old. Tom is not Tom or isn't is annoying. Annoying. Is fun. Is fun. Kevin is my nice. Dad. And Rachel. And Rachel is my mom. Mm-hmm. Are they nice? Yes, they are great. Yes, they are great. They are strict, but they are not, or they aren't too strict. All right? Yes? Yes. Okay. A ver, yes. El lunes, acuérdense que mañana no class tomorrow, aparte que es Black Friday, y me imagino que todo. Ok. Mañana. Ok. All right. No se vayan a pasar el aguinaldo, y si ya se lo tienen. Me manda. Mejor. Este mañana no, entonces, ¿verdad? No, 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 acuérdense que las clases son de lunes a jueves, mañana es Friday, así que tomorrow no class, aprovecha, avanzar en la plataforma, y nos vemos el lunes. Sure, sure. Números, dígame. Ok. Voy a ponerle ahorita la pantalla de lo que le decía al inicio del, a ver, enséñame. Del ejercicio. Ajá. Solo que me dice de que no puedo compartir la suya. A ver. ¿Vale? Ok, bueno. Well. Thank you. Yeah. Wait me a minute. Yo no puedo hacer el otro lado. Number one and number six. Number one. Ah, es que es backpack, no es book bag. Backpack. Ajá. El problema es que también probamos con back y no nos lo aceptó. ¿Y separado lo puso? Es book bag. Lo que pasa es que hay varias opciones, pero puede ser book bag o backpack, pero va unido. Ajá. Yo lo puse separado en ese ajá, es que por eso les digo, hay varias opciones, ¿verdad? Cuando las plataformas se hacen, se realizan con varias opciones pensando en que la gente puede tener como diferentes respuestas, pero tiene que ser la correcta. A ver, y en la última, A3, le hace falta la doble D. Ah, con doble D. Ah, ok. Y en la primera, entonces, si voy a poner... Ponga book bag o backpack. Cualquiera de las dos. Me dice que primero había puesto backpack y no parece nunca tampoco me lo sé. Entonces, como dice el compañero, ponga book bag. Ah, ok. Unido. Right. Separado. Ah, trátelo separado para ver ahí si la agarro separado, si no unido. Ahorita está separado, entonces lo tendría que poner unido. ¿Va? Sí, pero ponga bag, book bag. A book bag. Ajá, con bolso. Bag. Ajá. B-A-G. Ah. Es in the book bag. Ya lo entendí. Okay. Ah, como, se escucha como bag o pack, ¿verdad? Es que lo que pasa es que podemos decir backpack de, o book bag. Ah, ya lo entiendo. Ajá. Como, como también en el sugerido de las palabras. Ajá, ajá. Uno all right. Yeah. Okay. Ese sería, ¿verdad? Sí. Thanks. Sí. All right. Yeah. You're welcome. Okay, guys. So I'll see you Monday. No vayan a comprar mucho mañana, okay? Okay.
All right, very good. Bye, guys. Have a nice weekend. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.